Un año después de una pandemia sin tregua, ya están entre las multitudes, y no son pocas. Las variantes del COVID presentan otra sintomatología que difiere con las tradicionales. De algo que se llama hipoxia silenciosa, que es cuando el paciente se siente bien, respira aparentemente con normalidad, pero al registrar la saturación con el aparatito que conocemos como pulso oxímetro, registra bajo, o sea, está hipóxico, está con un nivel bajísimo de oxígeno. Ese tipo de presentación se está registrando ahora con mucha mayor frecuencia. Un asunto mayor que demanda todos los focos en el blanco del coronavirus, más aún. Pacientes a los que uno ausculta, escucha sus pulmones y están completamente ventilados. Es potencialmente mortal esta afección y debe ser tratada a tiempo. Pero ¿cómo puede un potencial paciente con las variantes británica o brasileña identificar que tiene una disfunción? Tengan en sus casas, que inviertan en el aparatito para medir la saturación, que se llama pulso oxímetro, ¿ya? Y ellos puedan monitorizarse en casa a los pacientes que tienen sintomatología compatible con COVID. Cualquier malestar, fiebre. Pero más de las variantes que ya han sido identificadas en la ciudad, el exministro de Salud, Francisco Andino, afirma que la propagación del dengue está complicando los cuadros de los pacientes una vez que superan el COVID. Una doble morbilidad con un impacto en la mortalidad. Dengue y coronavirus está siendo un grave problema en la salud de los ecuatorianos, y hoy que estamos inclusive metidos en casa, hay que comenzar a revisar si tenemos criadero. Aún así, en algunos grupos o sectores sociales no hay conciencia.